Yo, César. Durante más de 2000 años, el nombre de César ha sido un símbolo de poder y majestuosidad. Reyes y emperadores, guiados por la envidia hacia sus conquistas y logros, se han llamado a sí mismos César, Kaiser o Zar. Pero para algunos romanos, César era demasiado ambicioso. Un tirano con unas ansias de poder que destruirían la República Romana y asentarían las bases del dominio de los emperadores. No saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es como seguir siendo niños. Cicerón. Roma, año 100 antes de Cristo. Una joven noble daba a luz bajo el calor del verano. Era su primer hijo, y fue varón. Familiares y amigos le trajeron regalos. Le llamaron Cayo, seguido del nombre del clan Julio y del apellido César. Al ser hijo de nobles, creció rodeado de todo tipo de lujos. Su padre le observaba mientras él dirigía un carro tirado por cabras y simulaba ser un general victorioso. Roma era gobernada por familias aristocráticas. El joven César recibió desde niño una educación que le llevaba a seguir los pasos de su padre. Julio César tuvo una infancia muy dura. Su madre era muy estricta y le pegaba cuando cometía cualquier tipo de equivocación. Le encaminaron hacia la grandeza a base de malos tratos. Le adoctrinaron con la idea de que su papel en la vida era mantener las aspiraciones políticas más elevadas para poder honrar a su familia. Esta educación tan privilegiada hizo que César creciera orgulloso del pasado de Roma, su legendaria fundación a la orilla del Tíber en el 753 a.C. La destitución de los reyes para instaurar la república. La absorción una a una de las ciudades de Italia. Y cómo en los dos siglos anteriores al nacimiento de Julio, los ejércitos romanos conquistaron el norte de África, Grecia, el sur de las Galias y España. Tenía la misma importancia que las clases teóricas. Al salir de la escuela, Cayo y sus amigos se dirigían a los campos abiertos de las afueras de la ciudad. Aquí desarrolló las habilidades que más adelante utilizaría en la batalla. A los 15 años, César fue introducido en la vida política. Vestido con una toga, la prenda distintiva de un ciudadano de Roma, acompañó a su padre hasta el Foro, el corazón de Roma y de su imperio.
Roma sometió todo el Mediterráneo al dominio de la República. El imperio se enriquecía sin cesar, pero tal expansión provocaba la inestabilidad política. Los aristócratas de Roma competían entre ellos para alcanzar un puesto en el Senado, y los electores eran el pueblo. Había luchas entre los distintos miembros de la aristocracia para ganarse al electorado. Durante el último siglo antes de Cristo, se sirvieron de soldados para resolver sus conflictos políticos. El resultado fue una continuada guerra civil entre las distintas facciones. El padre de César era senador y era uno de los mandatarios de Roma. Pero detrás de las puertas del Senado, su carrera se venía abajo. César nació en el seno de una familia de clase alta que había perdido parte de su estatus social. Se veían desplazados dentro de la élite política y César estaba siempre corto de recursos económicos. Me parece que la principal motivación a lo largo de su carrera fue recuperar el respeto por su apellido y que su familia retomara el poder. César pertenecía a una familia que demandaba poder. Y además, creció en un ambiente de guerra civil. Creo que eso es fundamental. Su familia no está en la mejor de las situaciones y tiene al mismo tiempo deseos de grandes logros y frustraciones familiares. Cuando César tenía 15 años, su padre murió. Se convirtió en el cabeza de familia. César perdió a su padre cuando era muy joven. Se quedó solo. Tuvo que trabajar muy duro para impulsar su carrera política. Y estoy convencida de que eso avivó sus ambiciones. A los 16 años, se casó con la hija de una familia muy respetada en el entorno político. Pero la guerra civil volvió a estallar en Roma antes de que pudiera explotar sus nuevas conexiones. Eran tiempos peligrosos. La facción que tomó el poder confiscó los bienes de César y su vida peligraba. Abandonó Roma y se alistó como oficial en el ejército. Cedió por una vez, pero con la certeza de que iba a volver. Prefiero ser el primero en un pueblo de bárbaros antes que el segundo en Roma. César. César pasó 4 años en las campañas de Asia Menor y se ganó una buena reputación por su valentía. Por aquel entonces, la situación política de Roma había cambiado. El adolescente que se marchó de Roma volvió convertido en un hombre y preparado para una campaña muy distinta a la anterior. Cuidaba mucho su apariencia física. Se afeitaba con esmero. Le preocupaba mucho su calvicie prematura y aunque padeciera epilepsia, su resistencia física era extraordinaria. Plutarco. Fornido, de ojos oscuros y expresivos, además de cortarse el pelo cuidadosamente, se depilaba todo el cuerpo con pinzas. Suetonio. Era una persona muy superficial y extremadamente frívola. En ese sentido era muy imprevisible. Lo único que siempre estuvo presente en su vida fue su vanidad. Todo el mundo conocía su superficialidad. Era un niño mimado. El arte de hablar en público era esencial para la carrera de un joven político. Por ello, César se dirigió a la isla de Rodas para aprender de un famoso profesor griego de oratoria. Durante la travesía,
le capturaron unos piratas y le hicieron prisionero en una isla. Cuando los piratas le exigieron un rescate de 20 talentos, César soltó una carcajada. «¿No saben quién soy?», dijo, y se ofreció a pagar 50. Plutarco. Mientras sus compañeros se embarcaron en busca del dinero, César se acomodó entre sus captores. Cuando quería dormir, les pedía que se callaran. Les leía poesías, y si no alababan su trabajo, les insultaba a la cara y les llamaba salvajes y analfabetos. Se reía de ellos y les amenazaba con colgarlos. Plutarco. Los piratas ignoraron sus amenazas, y una vez que se pagó el rescate, lo liberaron. Pero César lo tenía todo planeado. Persiguió y capturó a sus secuestradores y ordenó que los crucificaran. Dado que en realidad los admiraba, aceleró su muerte degollándolos a todos. La República era un sistema muy complejo que estableció unos equilibrios de poder entre soldados y aristócratas. Pero también era un sistema muy sabio que supo limitar los poderes de la aristocracia basándose en dos premisas. Por un lado, todo poder era limitado, y por el otro, todo poder debía ser compartido. De este modo, ningún aristócrata podía obtener un poder excesivo. Cada año se elegía a dos senadores para que ejercieran conjuntamente el cargo de cónsules. La Cámara de los Cónsules era el estamento más elevado de Roma y solo podían acceder a ella los mayores de 42 años. César sabía que debía esperar mucho tiempo. A los 30 años se afianzó dentro de la escala política al obtener un puesto administrativo en una de las provincias romanas en España. En esta época, César observó una estatua de Alejandro Magno. Descubrió que a los 31 años, Alejandro ya había conquistado casi todo el mundo conocido, mientras él tenía que rendir cuentas a sus superiores. Se sintió tan frustrado que se vino abajo y se echó a llorar. Después de un año en el extranjero, volvió a Roma. Su cargo en España le garantizaba un destino vitalicio en el Senado. Como senador, podía llevar con orgullo una banda morada sobre su túnica. El morado, que se elaboraba con caracoles de mar, era el más caro, y por ello el más preciado de todos los colores. La muerte de su primera esposa permitió que César volviera a contraer matrimonio. Su nueva mujer, Pompeya, le aportó una nueva alianza con una poderosa facción del Senado, así como una gran fortuna, esencial para cualquier persona ambiciosa. Pero la élite no aceptaba a César, de modo que adoptó una audaz estrategia y se dirigió a los pobres de la ciudad. Hizo campaña en las barriadas de Roma. La vida de los pobres debía de ser horrible, sucia y corta. Las calles estaban masificadas. Roma creció muy deprisa y las casas se construyeron sin orden ni concierto. La gente se apiñaba en pequeñas chabolas. Las enfermedades se extendían sin remedio. Algunas casas estaban conectadas al alcantarillado, pero la mayoría no. Así la gente tiraba la mierda desde la ventana a la calle. Hay que imaginarse las calles sucias y masificadas, plagadas de pestilencia y enfermedades. El olor debía de ser insoportable. La aristocracia romana paseaba por la calle con rosas pegadas a la nariz. Julio César llegó como un desconocido y siguió la estrategia de un político inteligente. Encontró una nueva fuente de poder, ignoró a la aristocracia y se dirigió a la clase baja. Hizo lo que pocos políticos estarían dispuestos a hacer, se paseó por las calles dándole la mano a la gente. Se mostró dispuesto a servir y agradar a todo el mundo, incluso a la gente de a pie. No le importó rebajarse durante una temporada. Casio Dio.
Tanto esfuerzo le sirvió para obtener un cargo ideal, la responsabilidad de los espectáculos de Roma. César gastó unas enormes cantidades de dinero prestado para crear los juegos más extravagantes hasta el momento. Inundó el circo para simular batallas navales. Se importaron numerosas bestias del norte de África. 320 parejas de gladiadores vestidos con plata lucharon hasta la muerte para entretener a las masas. César era lo que yo llamo un político populista. Al no tener el respaldo del Senado, se dirigió al pueblo. Roma estaba llena de votantes en potencia, y todos ellos estaban dispuestos a dejarse comprar por el político que les ofreciera más o que gastara más en los juegos. Era muy generoso en gastos. Y muchos le criticaron por estar comprando una fama muy corta a un precio muy elevado. Plutarco. Las deudas se amontonaban rápidamente. Si su apuesta política fallara, se podía enfrentar al exilio e incluso a la muerte. Pero no tuvo en cuenta los riesgos y continuó satisfaciendo sus extravagantes gustos. César tenía la reputación de haber pagado unas sumas inmensas por esclavos de calidad. No se atrevía a confesar las cantidades y prohibía que se incluyeran en los cuadernos de cuentas. Suetonio. El hogar de César era testigo, tanto de día como de noche, de numerosos tratos privados. Los ciudadanos de a pie le apreciaban porque se mezclaba con el pueblo de una manera amistosa. Además, celebraba cenas y festejos que, junto con el esplendor de su forma de vida, le hicieron cada vez más importante en el mundo de la política. Los hombres de todos los estamentos sucumbieron ante sus encantos, al igual que sus mujeres. Todos coinciden en que era un amante del placer. Gastaba mucho dinero para satisfacer sus pasiones y sedujo a muchas mujeres hermosas. Suetonio. De noche, Julio César era un aristócrata romano. Celebraba cuantiosas cenas con festejos y mujeres. De día era muy distinto. Un tirano. Como un matón de la mafia. Ya había conseguido una amplia red de apoyo. A los 36 años, puso a prueba su popularidad pública y privada y se presentó a las elecciones para pretor supremo de Roma. Apostó muy fuerte para conseguirlo. Al salir de casa, en el día de las elecciones, le dijo a su madre que de noche sería pretor o indigente. Para avanzar en el mundo de la política romana, César tuvo que pedir prestadas unas inmensas cantidades de dinero y podría devolverlo a través del poder que obtendría ganando las elecciones, pero si perdiera, iría en serios apuros. Sin embargo, César ganó. Como pretor supremo, obtuvo mayor prestigio, fondos y una residencia oficial tras unos grandes muros cerca del foro. Pero César seguía obsesionado con llegar a cónsul y decidió aliarse con los dos romanos que podían ayudarle a conseguirlo. Primero, Craso. Un aristócrata con enormes riquezas. Luego se uniría Pompeyo, el general de mayor prestigio en Roma debido a sus conquistas en Siria, Palestina y gran parte del Oriente Próximo. Los tres se aliaron. Para afianzar el triunvirato, César dijo que su hija pequeña, Julia, se casara con Pompeyo. Pompeyo y Craso eran muy ricos y poderosos. Craso era simplemente rico, pero Pompeyo acababa de volver de Oriente y era un miembro muy destacado de la élite romana. Puede que fuera la persona más importante de Roma en ese momento.
Pero ambos necesitaban a César porque suponía un peligro. Si no se unían a él, le tendrían que destruir. En el año 59 a.C., la riqueza de Craso y el ejército de Pompeyo consiguieron que César fuera elegido cónsul. El nuevo cónsul no quería compartir poderes, así que inició una inmediata campaña de intimidación contra su compañero Bibulo. Llegaron a asaltarle y cubrirle de estiércol para impedir que saliera de casa. El Senado vio horrorizado cómo César ignoraba los precedentes y aprobaba ilegalmente sus propias leyes. Hubo rumores que decían que había cambiado parte de los lingotes de oro del erario público por copias de bronce. Lo que de verdad ofendía a la aristocracia romana era que César utilizó su cargo de cónsul exclusivamente para servir a su propia ambición personal. No le interesaba el avance de la República. El cargo no era más que un medio para enriquecerse. Los que se le oponían tuvieron que enfrentarse a las violentas medidas de los que le apoyaban. El senador Cicerón resumía las preocupaciones de la aristocracia. La monstruosidad de César se oculta bajo sus amistosos y delicados modos. No sabemos qué hacer. Si nos resistimos, probablemente se derrame sangre. César ejerció el cargo de cónsul sin respetar en ningún momento las tradiciones y el decoro. No se preocupó de llevarse bien con sus compañeros del Senado, algo que se consideraba muy ofensivo. Lo peor es que recurría a la violencia. Tenía esbirros que daban palizas por la calle. Roma parecía una ciudad sin ley. La política era un negocio muy competitivo y brutal. El simple hecho de implicarse en ella multiplicaba las posibilidades de arruinarse o de ser asesinado. César era competitivo y combativo, más que cualquier otro de su edad. Y ganó. Pero ganó mediante la traición continuada a sus oponentes políticos. Si uno se fija en lo arreglado que luce el cabello y en la elegancia con la que da órdenes con un solo dedo, no se imagina que este hombre pueda concebir unos crímenes tan brutales que podrían destruir la República Romana. Cicerón. Tales temores acerca del futuro de la República resultaron estar más que fundados. César llevó el Imperio Romano más allá de los límites del mundo habitado. Plutarco. La aristocracia romana competía por saber quién podría librar más batallas y conquistar más civilizaciones extranjeras. Julio César conquistó más pueblos que cualquier general anterior a él. Al acabar su polémico año como cónsul, César se preparó para su elección automática como gobernador de una gran provincia. Sus enemigos del Senado intentaron que se le designara gobernador de los bosques y sendas de ganado de Italia. Pero César tenía el suficiente apoyo para rechazar ese insulto. Fue elegido gobernador de Illyricum y la Galia Cisalpina. Más adelante se aseguró la Galia Transalpina. Como comandante de las legiones de sus provincias, consiguió establecer una enorme zona de influencia. Necesitaba dinero desesperadamente y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir el respaldo de un ejército a lo largo de su carrera política. Esperaba mejorar su estatus social de este modo. Quería construir su imagen como César. Estaba claro que lo que quería era una guerra. No esperó mucho tiempo. En la primavera del año 58 a.C., interceptó y venció a los helvéticos en su migración desde los Alpes hacia las tierras romanas. Después, sin el permiso del Senado, se dirigió al norte invadiendo las tierras aún no conquistadas de la Galia. César estaba decidido a triunfar y a recibir los honores de un paseo triunfal por las calles de Roma. Una de las reglas más terribles que introdujeron es que para conseguir un triunfo había que matar a 5.000 personas.
Digamos que estamos hablando de un mínimo de 5.000 muertes por guerra. No hay duda de que las muertes durante estas batallas son incalculables. Y la mayoría a cargo de una maquinaria militar romana que apenas se cuestionaba los principios morales de sus conquistas. Obtuvieron 70 victorias en 200 años. Roma estaba centrada en la expansión. La dirección o la amplitud de tal expansión no se planeaba. Se basaba en las decisiones de los generales victoriosos. Los romanos fueron la civilización más beligerante del mundo mediterráneo. Si una ciudad o pueblo se rebelaba ante el poder romano, se limitaban a matar a todos los animales y las personas de la población rebelde. Capturaron a millones de personas y las convirtieron en esclavos en Italia. Era un imperio cruel y explotador. Juzgaba a sus hombres por su historial bélico y no por su ética o posición social. A veces, cuando habían conseguido una victoria aplastante, permitía que sus hombres abandonaran sus deberes militares para que se dejaran llevar de la forma más salvaje que quisieran. Le gustaba afirmar con orgullo: mis soldados luchan igual de bien cuando apestan a perfume. Suetonio. La campaña de César fue implacable. Consiguió someter a más de 60 tribus al dominio romano. En el año 55 a.C. se convirtió en el primer hombre que cruzó el Rin. En el 54 pasó a ser el primer romano que alcanzó la desconocida isla de Britania. La llegada a las tierras británicas fue casi desastrosa debido al clima y a la brutal resistencia que se encontraron, pero César se aseguró de que Roma solo recibiera noticias de sus grandes éxitos. Poco a poco las Galias fueron conquistadas y Europa Occidental pasó a formar parte del imperio. 8 años viajando a través de caminos de barro y piedras, alimentándose mal y durmiendo peor. 8 años de mapas, tácticas, valor, tratados, ejecuciones y de batallas brutales y sangrientas. Durante las guerras de las Galias, César demostró tener una brillante capacidad de liderazgo. Nunca abandonó el frente, siempre era el que cabalgaba más rápido, el que llegaba antes a todas partes y el que cargaba con la mayor responsabilidad. Por supuesto, también era un astuto y culto diplomático. César preparó el terreno para su vuelta a las esferas políticas de Roma. Enviaba nuevas crónicas sobre sus genialidades bélicas. En dichas crónicas solo se preocupaba de enaltecer su propia imagen. César tenía que hacerlo todo: izar la bandera que llamaba a armas, avisar a los hombres que trabajaban en el campamento, formar la línea de batalla, dirigir a los soldados y tocar la corneta. En una ocasión en la que apenas teníamos hombres, César le arrebató el escudo a un soldado de la retaguardia y corrió a la primera línea. Se dirigía a cada centurión por su nombre y gritaba a las tropas para infundir ánimos. Y así acabó una batalla en la que la tribu rival resultó prácticamente aniquilada. Su nombre quedó borrado de la faz de la tierra. César decidió hacerle servir de ejemplo para que los nativos tuvieran más cuidado en el futuro. Hizo ejecutar a todos los líderes y vendió el resto de la población como esclavos. En menos de 10 años conquistó lo que hoy es Francia y al observar las islas británicas decidió que no merecía la pena ocuparlas. Vuelve a Roma de estas conquistas con una fortuna y con la habilidad, el prestigio y el dinero necesarios para comenzar una exitosa carrera política. El César de 50 años era muy distinto del que había llorado ante la estatua de Alejandro Magno 20 años atrás. Ya conocía la sensación de la victoria y la dulce satisfacción de saberse poderoso. Era omnipotente en las Galias y no estaba dispuesto a ceder un ápice de su poder. La próxima batalla la libraría contra la mismísima Roma.
La suerte está echada. César. César le había prometido tierras a sus hombres y debía cumplir. Pero el Senado temía al conquistador de las Galias y se negó a prestarle ayuda. El problema histórico de Roma no era controlar a los comandantes que estaban lejos. Lo dificultoso era la vuelta, cuando regresaban con todas sus tropas. Sus oponentes del Senado seguían decididos a procesarle por su comportamiento ilegal cuando ejerció de cónsul 10 años atrás. Convencieron a su exaliado Pompeyo de que César estaba fuera de control. La alianza entre los principales generales de Roma se rompió. Cuando el Senado ordenó a César que cediera sus ejércitos, él entró en cólera y le declaró la guerra a Roma. Algunos oponentes, como Cicerón, expresaron el odio que muchos sentían hacia César. Este personaje tan perturbado y miserable alega que sus actos responden a su honor. ¿Acaso hay algún honor en amenazar al Senado con un ejército? ¿Cómo es posible que se inicie una guerra civil en nombre del honor de una persona? César necesitaba logros y poder. La ética aristocrática le llevaba a doblegar a sus enemigos. Si alguien te humilla, debes devolverle la humillación. Has de restablecer tu honor, tu dignidad y tu amor propio. Y declaró esta guerra civil para recuperar su amor propio. Solo tenía dos opciones. Podía entregar sus ejércitos y enfrentarse a un juicio, al exilio e incluso a la muerte. O podía luchar. Sentenció: la suerte está echada. Y cruzó el Rubicón, la frontera al noreste de Italia, para dirigirse a Roma. Cuando cruzó el Rubicón para entrar en una guerra civil, dijo aquello de la suerte está echada. Tenía dos significados. Por un lado, quería decir que ya no había vuelta atrás. Pero por el otro, era una expresión típica del juego de azar, que se refería a que la suerte estaba en el aire y que nadie sabía de qué lado se iba a decantar. El rumor se extendió como la pólvora. Todos conocían la brutalidad del conquistador de las Galias y se temían lo peor. Los veteranos con mayor experiencia avanzaron hacia el sur, venciendo a unas tropas opositoras que apenas tuvieron tiempo de organizarse. Los pueblos de Italia se temían lo peor, pero fueron ignorados. Las puertas de cada población se abrían sin ofrecer resistencia, y sus oponentes de Roma, como Cicerón, se sentían cada vez más aislados. Cada población le recibe como a un dios. Le saludan con todo tipo de ovaciones y honores. La astuta bondad de César les maravilla. Cuando entró en Roma, César descubrió que sus oponentes habían huido. En unas semanas, Pompeyo había agrupado a varias legiones leales. No es solo que César y Pompeyo quisieran enfrentarse el uno al otro. Cada uno tenía el respaldo de toda una serie de personas que esperaban obtener sus frutos. Eso era lo peor de cada posible vencedor de la guerra civil, que los que les apoyaban querían sus beneficios. Ellos eran los que presionaban a ambos oponentes. La guerra civil se extendió por el norte de África y Europa. César se dirigió al oeste para aniquilar a toda legión que declarara su apoyo a Pompeyo. Tras vencer en España, se dirigió a Grecia para enfrentarse a Pompeyo en la llanura de Farsalia. César tenía 22.000 hombres, la mitad que su enemigo. Pero una vez iniciada la batalla, demostró ser mejor estratega.
Desplegó a sus tropas en el momento justo y derrotó a un adversario que se dejó llevar por el exceso de confianza. Pompeyo perdió 15.000 de sus mejores hombres. El resto fueron hechos prisioneros. Fue una victoria decisiva. Pompeyo consiguió escapar de la carnicería y se dirigió a Egipto. César le persiguió hasta Alejandría. Al llegar, el joven rey egipcio recibió al vencedor de la guerra civil de Roma con un regalo: la cabeza de Pompeyo. César sintió miedo y alivio al mismo tiempo. Quizá clamara al cielo diciendo que era una deshonra, pero en realidad le ahorraron un trabajo necesario y él podría decir que era inocente. En las termas, tabernas y panaderías de Roma se extendía el rumor de la victoria de César y de su noviazgo con una dama muy poderosa, la nueva reina de Egipto. Se llamaba Cleopatra. Juntos remontaron el Nilo como dos jóvenes amantes. Los rumores no cesaban mientras César y Cleopatra seguían su viaje de vuelta a Roma. Se hablaba de que, tras una batalla contra un rey extranjero cerca del Mar Negro, dijo: llegué, vi y vencí. Los habitantes de Roma se preguntaban acerca de sus intenciones hacia ellos. Yo no soy rey, sino César. En el 46 a.C., a los 54 años, César consiguió desfilar triunfante a través de Roma. El momento con el que había soñado desde joven había llegado. Y por fin pudo entrar victorioso en Roma. Llevaba una túnica morada y los pómulos pintados de rojo. La túnica tenía soles y estrellas de oro. Detrás del carro, que arrastraban cuatro toros blancos, había atado un enorme falo en homenaje a la virilidad de César. Pero a su espalda había un esclavo que no dejaba de repetirle: recuerda que no eres más que un hombre. Evidentemente, quiere la fama y la gloria como recompensa por sus victorias. Pero ambas derivan del hecho de que lo hizo todo por el pueblo romano. Los conquistadores romanos siempre usaban esa terminología. He conquistado en nombre del pueblo romano, por eso me aplauden y me apoyan. Guiado por el miedo y el respeto, el Senado nombró a César dictador. Un cargo que se designaba en épocas de crisis y solía durar 6 meses. Su elección fue para 10 años, una duración sin precedentes. La guerra civil había perturbado a Roma y a toda Italia. El gobierno se había venido abajo. Habían sacado a los veteranos jubilados de sus granjas. El dinero del Estado se gastó en ejércitos y armas. Roma tuvo suerte de que ningún pueblo vecino estuviera capacitado para aprovechar estas debilidades. César trabajó sin descanso para estabilizar el mundo romano tras varios años de conflicto. César estaba acostumbrado a escribir o dictar y leer al mismo tiempo. Podía dictar a sus secretarios hasta 7 cartas simultáneamente. Suetonio. Le concedió a sus veteranos las tierras que les había prometido. Inició una serie de obras públicas, bibliotecas, canales y un puerto. También cambió el inexacto calendario lunar por el año solar de 365 días. César reestructuró el calendario. Fue una manera de decir: el mundo está confuso. Tenemos que organizarlo y saber el mes en el que vivimos. Desconocemos tanto el mes como el día. Hagamos que el año tenga una durabilidad predecible para abandonar esta confusión. César lo logró.
Había luchado durante 30 años para alcanzar el poder. Por fin vivía con toda comodidad. Pero no tenía soluciones reales para los problemas de la República. Volvió a planear una guerra. Comenzó a organizar un ataque contra Partia, el mayor enemigo de Roma en Oriente. Antes de partir en su campaña, César aumentó el número de senadores y así devolvió el favor a aquellos que le apoyaron durante la guerra civil. El dictador pasó a llevar continuamente una toga morada. Declaró su cumpleaños fiesta oficial. Más adelante cambió el nombre de su mes de nacimiento, Quintilis, por Julius, Julio. Los senadores, e incluso sus amigos, empezaron a preocuparse ante tales alardes de poder. Muchos senadores se negaban a aceptar la posición que ostentaba César. Era el dictador, pero se comportaba como un rey. Y los romanos habían acabado con sus reyes muchos años atrás. La palabra rey era la más peligrosa de cuantas se podían pronunciar en la política romana. Además estaba ignorando a su tercera esposa, Calpurnia, en favor de su reina extranjera, Cleopatra. La había alojado en una villa con su hijo ilegítimo, Cesarión. Incluso hizo levantar una estatua de ella en un templo cercano al foro. Muchos lo consideraban inaceptable e impropio de Roma. Pero en febrero del año 44 a.C., el pueblo le eligió dictador vitalicio. Sus oponentes se encolerizaron. Parece que se le subió todo a la cabeza. Y en un momento dado, recibió un poder que la aristocracia romana consideraba inaceptable. Pero cuando el pueblo le dio tal poder, considerarían que podía seguir adelante con ello. Roma no estaba contra él. Eran los aristócratas que no soportaban la idea de un mandatario perpetuo. El hecho de que César fuera dictador vitalicio evitaba que la clase política pudiera ejercer el mando que ellos consideraban su derecho inalienable. La República estaba paralizada. Incluso los aliados de César empezaron a darle la espalda. Su arrogancia había ido demasiado lejos. Entre 50 y 60 de los principales senadores, incluyendo su apreciado Bruto, decidieron que César debía ser relegado del poder. Empezaron a planear su asesinato. Acordaron la fecha del crimen. El 15 de marzo, durante la asamblea del Senado. 3 días antes de que César partiera a la campaña de Partia. César se dirigió al Senado. Había despedido a sus guardaespaldas porque prefería morir a vivir bajo un miedo constante hacia la muerte. El edificio del Senado estaba en construcción, así que la reunión se celebró en el único teatro de piedra de Roma, el mismo que construyera su enemigo Pompeyo. Al entrar en la cámara de debate, le rodearon. Sus asesinos sacaron las dagas y le apuñalaron 23 veces. César se desplomó, tapándose con la toga para que nadie le viera morir. Cinco días después, su cuerpo fue incinerado en un grandioso funeral. En el asesinato de César, participaron incluso las personas más cercanas a él, porque temían no poder controlarle. Cuando les preguntaron por los motivos del asesinato, su respuesta fue más clara que el agua. Libertas, libertad. Puede que sea un término muy vago y difícil de definir, pero el que no lo entienda está en un verdadero apuro.
Lo hicieron por la libertad frente al dominio arbitrario por parte de una sola persona, por la libertad de palabra y de pensamiento. Tenían toda la razón al afirmar que la dictadura de César marcaba el inicio de una era de mandatos autoritarios que privarían de las libertades fundamentales a los ciudadanos de Roma. Le mataron por todo eso e hicieron lo correcto. Si te importa la libertad, no puedes aceptar a un dictador ni a un mandatario autárquico. Supongo que César fue un ejemplo de lo brutal, exitosa, calculadora y desconsiderada que podía ser Roma. Era mejor militar que cualquiera de sus rivales. Aunque en algunos aspectos no era mejor que Pompeyo, sí que fue capaz de vencerle. Y fue el más inteligente, si tenemos en cuenta que aprobó leyes que aguantaron más tiempo que las de sus predecesores. Yo le considero el mejor de los militares políticos, pero no era más que un militar, no un emperador para gobernar pensando en el largo plazo. La trayectoria de Julio César parece demostrar que aquel sistema republicano no funcionaba. Todo indica que la solución de los problemas políticos era siempre la violencia, y César fue uno de los principales exponentes de dicha violencia, y al final lo pagó sufriendo una muerte violenta. Fue la persona que marcó el límite entre el sistema antiguo y el moderno. Sin pararse a planearlo, dibujó un esquema de lo que es el sistema moderno. Yo diría que lo hizo involuntariamente. Hay toda una serie de circunstancias que determinan la consideración que va a recibir un mandatario en el futuro. Y debido a todo lo que le rodeó, hay un nombre que prevalece como forma de describir a quien gobierna en Roma. César.